tener mucha dignidad, mucha autonomía y debe acudir a las autoridades competentes, debe acudir a la Defensoría del Pueblo, debe acudir a las comisarías de familia, debe acudir a las procuradurías sobre este tema y denunciar los hechos por los cuales han sido maltratadas y no ser afectadas más por la violencia. En esta forma ya se desahoga, da a conocer las circunstancias y vemos cómo este flagelo tiene que disminuir de una u otra forma por los castigos que esas autoridades apliquen a los infractores de la violencia contra la mujer.